Reserva de Biosfera Bañados del Este. Financiación provista por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con recursos de la Unión Europea y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF. Junta Directiva de Provides, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Intendencia Municipal de Rocha, Universidad de la República. La Reserva de Biosfera Bañados del Este en Uruguay forma parte de una extensa red mundial que incluye 368 en más de 90 países. La UNESCO aprobó su creación en 1976. Las reservas de biosfera son áreas terrestres, costeras o marinas reconocidas por el programa El Hombre y la Biosfera, MAB, de la UNESCO. En la propuesta de Provides, la Reserva de Biosfera Bañados del Este abarca un territorio amplio definido sobre el concepto de cuenca hidrográfica, puesto que la conservación de los humedales solo es posible cuando la cuenca que los nutre se maneja en su totalidad. Bañados del Este incluye, con este criterio, la porción uruguaya de la cuenca de la Laguna Merín y un sector de la vertiente atlántica. El área se extiende desde la divisoria de aguas de la Cuchilla Grande y abarca los departamentos de Rocha y 33 y parte de Cerro Largo, La Valleja y Maldonado. Un área extensa y heterogénea de 3.850.000 hectáreas. Los valores biológicos, paisajísticos y culturales definen e identifican el territorio de una reserva, que no es solo un área protegida. Es también un escenario demostrativo y experimental para resolver los conflictos entre la conservación del ambiente y el desarrollo. Las sierras son los sectores más elevados de la reserva, con alturas que oscilan entre los 200 y los 500 metros sobre el nivel del mar. El Cerro Catedral, en el departamento de Maldonado, con sus 513 metros, es la altura máxima del Uruguay. Cadenas de sierras donde nacen las aguas de bañados y lagunas costeras. Una franja de costa atlántica. Dunas y extensas playas de arena. Tierras bajas inundables, bañados y la imponente reserva de agua dulce de la Laguna Merín. En las sierras nacen los principales ríos de los bañados del Este: Yaguarón, Olimar, Tacuarí y Cebollatí. El bosque de quebrada crece encajonado entre dos laderas, en lugares protegidos del viento, con agua y sombra abundantes. Allí, el microclima húmedo favorece el crecimiento de helechos y árboles de gran tamaño. En las riberas de los ríos y arroyos crecen también densos bosques, sarandíes, sauces, curupíes y mataojos de agradable fragancia tienen sus raíces en contacto con el agua. Son abundantes los ceibos y las palmeras pindó. En los bosques, numerosas especies de animales utilizan la variada oferta de alimentos y refugios. El churrinche, especie migratoria que visita el país en los meses cálidos, utiliza la vegetación del bosque para su reproducción. En la estación biológica Potrerillo de Santa Teresa, una pareja comparte el cuidado y la alimentación de sus pichones. El diseño y el color de la madre, de las crías y del nido se confunden con el entorno para no ser vistos por los predadores.
El guasubirá, un ciervo de pequeño porte, aprovecha la intrincada vegetación para pasar inadvertido. En las colinas y lomadas predominan los ecosistemas de pradera. Su altitud varía entre los 25 y 150 metros sobre el nivel del mar. Estos ambientes abiertos son los preferidos por el venado de campo. Su población, hasta el siglo pasado muy abundante en todo el país, ha disminuido dramáticamente. Entre las causas se encuentran la alteración de su hábitat por la agricultura y la ganadería, la competencia por alimento y espacio con el ganado, las enfermedades y la caza. En Rocha sobreviven unos 250 ejemplares en la zona de Los Ajos. En la Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa se realiza desde 1996 una experiencia de reintegro de venados de campo a la naturaleza. En las llanuras bajas se encuentran los palmares de Butiá. Miles y miles de palmeras, dos y tres veces centenarias, conforman un paisaje único que ocupa unas 70.000 hectáreas en los departamentos de Rocha y 33. Los humedales de agua dulce son tierras bajas, inundadas siempre u ocasionalmente, cuya área ocupa unas 600.000 hectáreas. Constituyen uno de los ecosistemas más ricos en diversidad de fauna y flora silvestres, una riqueza biológica de valor incalculable. Cumplen con importantes tareas como recarga y descarga de acuíferos, control de las inundaciones, retención de sedimentos y sustancias tóxicas y acopio de nutrientes. La mayor parte de las plantas acuáticas registradas en Uruguay viven en los bañados de la reserva. Las garzas, cigüeñas, chajaes, patos y cuervillos constituyen las aves más identificadas con el paisaje de los bañados. El dragón es una de las aves más significativas de estos ambientes. De hermosa combinación de colores, ver volar a los dragones en pequeñas bandadas hoy es un privilegio. En otra época abundantes en la región, hoy sus poblaciones atraviesan un período crítico. Con frecuencia, el dragón se asocia a la viudita blanca grande, con la que mantiene una relación de cooperación en la que ambos se benefician. La viudita caza al vuelo los insectos que el dragón levanta al alimentarse. A su vez, alerta al dragón de la presencia de predadores de los cuales se percata antes. En los pajonales vive el federal, un pájaro de singular belleza cuya población se encuentra en retroceso. La Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa es un área protegida propiedad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y gestionada por Provides. Allí se tiene la oportunidad de descubrir y estudiar el comportamiento natural de los animales silvestres. En sus bañados y pajonales húmedos habita el carpincho, el roedor más grande del mundo. Un macho exhibe su posición dominante en el grupo y golpeando repetidamente sus dientes, obliga a los demás a retirarse. Reclama un lugar de privilegio en el charco de barro para refrescarse. Fomentando la creación de áreas de este tipo, podremos asegurar la conservación de nuestras especies nativas. En una asociación de mutuo beneficio, un chimango le quita al carpincho los parásitos de la piel. La reserva de biosfera tiene casi 200 kilómetros de costa oceánica, 180 de ellos en Rocha y el resto en Maldonado. En ellos se suceden extensas playas modeladas por las olas y las corrientes litorales. Esta cadena de hermosas franjas de arena es interrumpida por puntas rocosas, entre las que se destacan los cabos de Santa María y Polonio. A su vez, aguas adentro del océano, estas puntas rocosas se prolongan en pequeñas islas. La importancia en calidad y cantidad de las playas de la costa atlántica
hace del turismo veraniego otra de las grandes actividades económicas de la región. Existen hoy unos 20 balnearios en la costa de la reserva. Uno de los rasgos más característicos y exclusivos del paisaje de la región son los médanos costeros. Se destacan las dunas de Cabo Polonio, de hasta 30 metros de altura, que han sido declaradas monumento natural. Estas dunas se trasladan y cambian de ubicación como si tuvieran vida propia. En otra época fueron más numerosas, pero en muchas de ellas se han plantado pinos para fijarlas y detener el avance sobre tierras de pastoreo. Las islas del Polonio sirven de hogar a centenares de lobos marinos. Los rebaños están integrados por dos especies, el lobo fino o de dos pelos y el lobo de un pelo o león marino. Los ecosistemas costeros están expuestos a presiones y riesgos. Esto se debe principalmente al desarrollo de un modelo urbano turístico que provoca problemas tales como el deterioro ambiental de las playas y del paisaje costero en general. Resulta imprescindible, pues, establecer mecanismos de gestión territorial que permitan alcanzar un desarrollo sustentable y conservar los recursos costeros. Una serie de lagunas litorales se extienden paralelas a la costa y forman parte de un sistema que se continúa en Brasil. Ellas son José Ignacio, Garzón, de Rocha, de Castillos, Negra y Merín. Las lagunas salobres están pobladas por aves particularmente especializadas. El cisne de cuello negro y el ganso blanco, mientras nadan, extraen algas semisumergidas. En la costa de las lagunas y del Atlántico se encuentra el bosque samófilo costero. Su principal característica es la adaptación a las condiciones ambientales extremas. Suelos arenosos pobres y fuertes vientos que son los que le dan su clásico aspecto achaparrado. Actualmente ha quedado reducido a pequeñas áreas en la costa rochense, cuyo ejemplo mejor y casi único se encuentra en la playa El Caracol. El hombre ha poblado esta región desde hace al menos 5.000 años. Solo recientemente, en 1986, se ha comenzado a estudiar en forma sistemática el pasado remoto del área de la reserva. Existen numerosos sitios arqueológicos, los cerritos de indios, pequeñas elevaciones cuya antigüedad data de 2.000 a 3.000 años. Aparentemente tenían un fin funerario, sin excluir otros posibles usos en algún momento de su ocupación. Estos cerritos revelan un grado de complejidad sociocultural que hasta ahora se desconocía para los indios que poblaron esta tierra. La reserva constituye hoy una de las regiones de mayor importancia productiva del Uruguay. La mayor parte de las tierras del área están dedicadas al pastoreo de ganado vacuno y lanar, aunque en algunas regiones tienen cierta importancia los porcinos. La ganadería es una de las actividades económicas más compatibles con la conservación de los recursos naturales de la región. Sin embargo, en algunas situaciones, el sobrepastoreo afecta la composición de la pradera natural y la regeneración de los bosques nativos. Es el caso de los palmares de Butiá, que no pueden renovarse debido a que el ganado se come los retoños de las nuevas palmeras. El arroz es el principal cultivo de la región. La reserva es asiento del 55% del total de la producción uruguaya. En los últimos 20 años, numerosos bañados han sido modificados mediante drenajes y canalizaciones, tendientes a lograr que el terreno sea apto para el cultivo. Provides ha presentado una propuesta de cierre del canal Andreoni para recuperar la playa de la Coronilla y los bañados aledaños. Hoy existe la preocupación de producir arroz con tecnologías menos agresivas.
En los últimos años, la forestación con especies exóticas, sobre todo eucaliptus y pinos, ha cobrado importancia en la región, extendiéndose sobre el paisaje serrano y tramos de la faja costera. Esto plantea nuevos problemas para la gestión ambiental de la región. El gran desafío para la región en los próximos años es generar un desarrollo sustentable. Actividades económicas que aseguren calidad de vida y prosperidad para sus habitantes y al mismo tiempo conserven y regeneren los recursos naturales. Un ejemplo práctico de desarrollo sustentable es la utilización de las especies autóctonas con fines productivos. Especies como el ñandú, el carpincho o la martineta representan un potencial importante como alternativas de producción. Por su rusticidad, adaptación y selección al medio natural, permiten generar productos sanos y naturales y son objeto de una demanda en aumento por parte de mercados exigentes. La reserva de biósfera posee una enorme variedad de peces, moluscos y crustáceos que han sido objeto de explotación en las últimas décadas. En Punta del Diablo y otros lugares de la costa de Rocha, tiene importancia la pesca artesanal de distintos tipos de tiburón, con los cuales se elabora tradicionalmente el bacalao criollo. Una importante actividad de pesca artesanal a lo largo de la costa permite la explotación de recursos como brótola, cazón, pejerrey, lisa, lacha y caracol. Tradicionalmente, el habitante de la región interactúa con los recursos naturales, desarrollando usos, culturas y un saber hacer o saber usar los recursos naturales. Una reserva de biósfera debe procurar reconstruir aquella relación en medio de las exigencias productivas y el crecimiento poblacional del presente. La reserva constituye un verdadero paraíso que combina su variada y sorprendente naturaleza con numerosos sitios arqueológicos e históricos. En esta región se conservan testimonios fieles de las luchas que los imperios de España y Portugal libraron por el dominio de esta parte del mundo. Sus principales ciudades albergan edificaciones con más de 2 siglos de historia, viejas casas de ladrillos asentados en barro, con sus tejas coloniales y ventanas enrejadas, antiguas estancias y sus corrales de piedra. Todo el territorio de la reserva dispone de una oferta ideal y múltiple para un tipo de turismo cuyo público no cesa de aumentar desde hace una década. El ecoturismo es hoy una realidad dinámica, representada por una red de pequeñas y medianas empresas que día a día mejoran su oferta y su capacidad organizativa. Dentro de la reserva de biósfera, Provides propone establecer 10 áreas protegidas. Estas áreas se corresponden con 3 categorías reconocidas internacionalmente: parques nacionales, paisajes protegidos y áreas protegidas con recursos manejados. Una reserva de biósfera puede ser tomada como un gran laboratorio de conservación ambiental y desarrollo. Identificada y definida por sus valores biológicos y singularidades, permite ensayar en su territorio un modelo ambiental y socialmente sustentable, que podrá luego extenderse a otras áreas. El objetivo es, en último término, que la reserva de biósfera sea el teatro de reconciliación entre los seres humanos y la naturaleza. Este video ha sido posible gracias a la financiación provista por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con recursos de la Unión Europea y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF.